La Asociación Paranaense de Softball les da la bienvenida al vigésimo Campeonato Argentino de Clubes, Duilio Sialocomo. Duilio Sialocomo. El mejor softball del país en la ciudad de Paraná. Bienvenidos a la capital nacional del softball. Muy bien, ya arrancamos con este encuentro. Se defiende el equipo de Pehuajó. En el campo está el jugador número 12, Balinch, tercera base del equipo de Pehuajó. Batea de foul. Es su primer strike. Estamos en la alta del primero. Hay un strike. Hay una bola. Un strike y una bola. Lanzamiento. Dos strike. De parte de Valench. Viene el coach a hablar con el manager del equipo, el señor Angelotti, es el coach de este equipo. Mientras tanto, se reúne la gente de la Rufinita de Junín. Está lanzando para la Rufinita el señor Puebla, que tiene el número 46 en su casaca. Y en este momento tiene dos strikes y una bola. Se prepara el lanzamiento. Batea entre el right fielder y el center. Corre por primera, corre por segunda. Se tropieza, se resbala, se cae. Podía haber llegado a tercera, pero tropezó. Lamentablemente, bateó para 3, pudo hacer 2. Tropezó en la corredera hacia la tercera base. Aparentemente, pisó mal. Se lo ve correr en buena condición, de todas formas. Al señor Valench, primer bate del equipo de Pehuajó. Es el tercera base del equipo. Quedó en la segunda. Viene al bate el número 69, Warren. Es el pitcher del equipo. Batea de foul. Tiene su primer strike. Hombre en la intermedia. En su pantalla, Pehuajó viste de negro y la Rufinita de Junín viste de blanco. Se prepara el lanzamiento. Hace toque el jugador. Lanza la primera. Es out, dice el árbitro de base. Hizo un enorme esfuerzo Warren en el bateo, pero no llegó a un buen puerto. Hay un out. Muy bien, tenemos un out.
Siguiente lanzamiento, el número 90. El señor Balt es el catcher del equipo. Batea de foul sobre la línea de primera. La noche está fresca y hermosa acá en la ciudad de Paraná. Prepara el lanzamiento. El señor Puebla lanza, amaga el señor Balt y tiene otro strike. Hay un out. Estamos en la parte alta del primer, la primera entrada. 0-0. La Rufinita de Junín versus Pehuajó. Volvemos. Dos strikes, cero bolas para el señor Balt. Lanzamiento. Batea sobre línea, atrapa el segundo tirándose el piso y pasa a primera. Es out. Ponchado el señor Balt. Hay dos out. Gran esfuerzo del segunda base. Posicionado entre la corredera de primera y segunda. Se tira, la atrapa y desde el piso hace el envío a primera base. Enviando al catcher del equipo de Pehuajó de vuelta al dugout. Viene a tomar su turno el número 32. El jugador Lending batea de foul. Es el center field del equipo. Ya tiene su primer strike. Hay dos out. En el equipo de Pehuajó. Lanzamiento de Puebla. Muy bajo. Cerrado. Hay un out. Hay dos out. Una bola y un strike. Se prepara Puebla. Hace el lanzamiento, muy abierta la pelota, no le gustó el bateador, menos al umpire. Tenemos dos bolas y un strike. Lendi se prepara, toma posición junto al plato. Prepara el lanzamiento Puebla. Lanza recto hacia Puebla, Lendi se esfuerza. Primera base de una pelota casi sin control. Casi se lastiman ambos porque Lending corrió hacia primera y primera tuvo que estirarse. No hubo caso. Es el tercer out. Venimos para la baja del primero en un minuto. Patea Rúa de Fly. Bájilo y es out. Es el tercero. Y ya estamos. No lo convenció de la posición del pie. Hay dos outs. Muy bien, amigos. Volvemos para la parte baja de la primera entrada desde el estadio de Nafaldo Carniel, aquí en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Estamos celebrando el vigésimo torneo nacional de softball en homenaje al señor Duilio Cialocomo. Se prepara el equipo de Pehuajó para defenderse. Viene al bate el jugador en el número 46 de la Rufinita. El señor Albarracín. Es el center fielder del equipo. Primer lanzamiento y es bola. Perdón, el señor Puebla. Perdón, es el señor Puebla. Es el pitcher del equipo el que va al bate. Lanza. Otra vez lanzamiento para Pueblo. Otra bola. Dos bolas sin strike. 0-0 el marcador. En la baja del primero. Lanzamiento. Strike el primero.
Dos bolas, un strike. Sobre el borde interno del plato. Otro lanzamiento. Abanica. Es foul ball. La pelota pega en el alambrado detrás del catcher. La cuenta está en 2-2. No hay outs, no hay carreras. Se prepara el pitcher de Pehuajó, el señor Moren. Lanzamiento. La cuenta está completa. 3-2. Puebla espera. Lanzamiento de Moren. Abanica, golpea la cabeza del catcher. La pelota rebota en el bate, en el casco. La cuenta sigue igual. Perdón. Y el catcher está en buenas condiciones. No ha pasado nada, por suerte. Tiene las protecciones correspondientes. Lanzamiento de Boren. Strike. Y es ponchado el señor Puebla. Pitcher contra pitcher. El pitcher de la Rufinita. Vuelve al dugout. Hay un out. En este momento el bate, el jugador número 47, Cabrera. Johan Cabrera es el shortstop del equipo de la Rufinita. Lanzamiento de Boren. Es bola la primera. Segundo lanzamiento. Strike. Sobre la línea abierta del plato. Es un pitcher que tiene bastante fuerza. Prepara el lanzamiento Boren. Alta y abierta. Es bola. 2-1. Hay un out. No hay carreras. Esta es la baja de la primera del estadio mundialista de softball Nafaldo Carniel. En la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Lanzamiento. Batea de fly. La pelota se va de foul. Intentó atraparla desesperadamente. Ballet, el catcher de Pehuajó. Perdón. Exactamente, sí. Y no hubo caso. No tuvo suerte. La pelota cayó. Batea, pasa bajo el shortstop, retiene el center field, juega con la segunda base y llega sin problemas Cabrera a la primera base, a la inicial. Todavía seguimos con un out. 0-0. Esta puede ser la carrera de la apertura. Está bateando el número 24. Orsi. Es el catcher del equipo. El primer tiro es bola baja. Sobre el borde interno del plato. Se prepara Boren. Lanzamiento, abanica. Orsi, pero sin éxito. Es strike. La pelota de Rosa al bate y sale de foul por la línea de primera. Tercer lanzamiento de Boren. Lanza, es alta la pelota, es bola, 2-1. Sigue tranquilo Orsi. Confirma el árbitro, 2-1. Lanzamiento de Boren. Batea de foul. 2-2.
Va el quinto lanzamiento de parte de Warren. Lanza Vanega y es strike y se poncha. Es el segundo out que obtiene el equipo de Pehuajó. Orsi desfila el dugout. Viene al bate de García, el número 22. Para la Rufinita de Junín. Se prepara el pitcher Boren. Hace el lanzamiento. Strike. La declara el árbitro. Es el primer strike para García. Hay dos outs. No hay carreras y es la baja del primero. Lanzamiento. Alta y lejos. Su bola. Tuvo que pararse el catcher, el señor Ballet, de Pehuajó, para poder alcanzar esa pelota. Lanzamiento. Era buena y abanica. García se hace acreedor a otro strike por foul ball. Vuelve a buscar la pelota el señor Balt. Está en posición, está listo a hacer la seña. Lanzamiento. Y abanica. Se poncha García. Llegamos a los tres. Se acabó la baja del primero. Vamos a abrir el segundo en un minuto. Volvimos. Estamos acá para la apertura del segundo inning en este juego entre la Rufinita de Junín y Pehuajó. La provincia de Buenos Aires se hace presente en el Nacional Buenos Aires. En este momento la Rufinita en el campo. Se defienden. Van a tratar de evitar el inicio del marcador por parte de Pehuajó, que viste de negro. Al bate, el jugador número 13, Sosa. Es el shortstop del equipo. Se prepara el pitcher de Junín. Baja la pelota de Puebla, es su primer bola. Se prepara Puebla. Sosa espera. Viene el lanzamiento. Batea de foul. Sosa tiene una bola y un strike. Este es el último partido de la primer jornada de este Nacional de Softball desde Paraná. Nuevamente Puebla lo mide. Toma distancia. Hace el lanzamiento. Batea de hit, la atrapa automáticamente el shortstop del equipo de la Rufinita. Excelente. Y para asegurar, lanza a primera base. Aunque para nosotros ya había sido out, porque había caído dentro del guante, apenas a un centímetro del piso la pelota. Es el primer out para la Rufinita de Junín. El marcador sigue en cero. Y ahora viene al bate el número 52, Lendín. Perdón, Peralta, tengo acá. Es el jugador, disculpen. Es Peralta el jugador. Tiene su primer strike. Lanzamiento alto, una bola y un strike. Hay un out. Se acomoda Peralta. Espera el lanzamiento de Puebla. Lanza Puebla,
abanica sin resultado. Peralta tiene su segundo strike. Hay dos strikes y una bola. No hay hombres en las bases. Está tranquilo el equipo de la Rufinita de Junín. Espera Peralta. Lanzamiento. Batea y roza la pelota. Foul. Mantiene la cuenta de dos strikes y una bola. Puebla sea persona. Acepta la seña. Y hasta el lanzamiento. Nuevo foul de Peralta. Apenas con la punta del bate rosa. Seguimos con la misma cuenta. Dos strikes y una bola. Esto va a cansar a Puebla. Puede llegar a meter una otra bola por cansancio nada más. Lanzamiento. Uy, batea Peralta de rebote. El catcher la toma. Intenta jugar a la primera. Pero estaba tapado por Peralta, que corría desesperadamente hacia la base. Peralta tiene la primera base para Pehuajó. Está intentando Peralta hacer una amague de robo. Lo van a tocar y lo van a ponchar. Safe. Le da el árbitro de base y le dice que se quede quieto y no amague. Hombre en primera. Hay un out. 0-0 el marcador. Al orden de bateo. Se supone que en el orden que nos han dado en el roster, se supone que el jugador es Pajela. Es de primera base el que viene al bate en este momento. No podemos identificar bien la casaca del jugador. Exactamente, 72 Pajela. Hace un toque sobre tercera, tercera, primera, primera, tercera. Y es un doble play. Y es un doble play extraordinario. Extraordinario. Pajela batea. De toque, pasa sobre la línea de tercera, tercera se adelanta, pasa a primera, primera, lanza la pelota al shortstop, que se posiciona en tercera, y el corredor que venía de segunda a tercera es atrapado, tenían un out, se van con tres, dejan en cero. Excelente, excelente lo de la Rufinita. Y así estamos cambiando la línea. Muy bien amigos, luego del cierre impresionante que tuvimos en la parte alta del segundo con ese doble play de parte de la Rufinita de Junín, se defiende con uñas y dientes en el campo el equipo de Pehuajó. El marcador sigue en cero en este estadio. Y ahora viene al bate el número 16, Albarracín, que es el centerfield. Está haciendo los ejercicios de calentamiento. Todavía no se posicionaron en el campo los catchers y catcher y pitcher de Pehuajó. El árbitro está en la posición y llama al señor Albarracín a la caja de bateo. Y este es el arranque de la cosa. El señor Warren para Pehuajó lanza y es strike el primero. Strike el primero. Perdón, es bola. Me pareció que era strike. Escuché el sonido. No. Y es dos bolas. Es la segunda bola para el señor Warren. Tercer lanzamiento. Batea de foul. El jugador Albarracín tiene su primer strike. Dos bolas, un strike es la cuenta. 0-0 el marcador en la baja del segundo. Se prepara el Barracín. Cueren lanza. Otro bateo de foul, es el segundo strike para el Barracín.
Está tomando la pelota muy atrasada y se le va por la línea de primera. Nuevo lanzamiento de Weren. Alta esa pelota. La cuenta está completa en 3x2. Es la oportunidad del Albarracín. Abanica y se poncha Luis Albarracín. Es el primer out de esta parte baja del segundo inning. Al bate el número 35 de la Rufinita. Sasberro es el right fielder del equipo. Juega en la posición número 9. Se prepara. Espera el lanzamiento de Warren. No hay hombres en el campo. Abanica y es strike. Muy buen lanzamiento de parte del pitcher de Pehuajó. Los hombres de negro. Se prepara nuevamente Sanferro. Abanica nuevamente, una pelota muy abierta. Pasó a unos 50 centímetros de la punta del bate. Tiene su segundo strike. Se les van cerrando las puertas a Sanferro. Lanzamiento. Es bola. La primera contabilizada para Warren, el pitcher de Pehuajó. Espera Warren, lo mide. Hace el lanzamiento. La pelota viene muy cerrada del cuerpo. Abanica. Sanferro. Esa es la pelota que se va de foul. Que por el lugar de contacto, bien podría haber sido una bola muy cerrada al cuerpo. Y bien podría haber sido bola. Sigue la cuenta, 2x1. Lanza strike. Strike definitivo por el medio del plato a la altura reglamentaria. Es el segundo out que obtiene la gente de Pehuajó. A la banca con el señor Sasberro. Toma posición en este momento el señor Yoko con el número 84. Jugando como el left fielder para el equipo de la Rufinita. Lanza Warren. Abanica. Yoko. Es el primer strike. El trámite se está manejando bastante rápido. Segundo lanzamiento para el señor Yoko. Espera atento, se posiciona. Lanzamiento. La pelota por arriba de la cabeza es bola. Una bola y un strike. Hay dos out. 0-0 el marcador entre la Rufinita de Junín y Pehuajó. Se prepara Boren. Lanzamiento. Batea de foul el señor Yoko. Tiene su segundo strike. Dos strikes y una bola y dos outs. Nuevamente se posiciona el señor Warren. Hace el lanzamiento. Batea de un globito apenas de foul. Pica. Y es ponchado. Una pelota que apenas llegó a la posición del segunda base. Hizo un breve piconazo en el suelo. Sin dificultad la tomó el segunda, la pasó a primera y se acabó el trámite. Este es el cierre de la segunda etapa. Volvemos en un WM Sports. Buenos amigos, volvemos a esta parte alta del tercero, donde Pehuajó tratará de marcar alguna diferencia y hacer una muesca sacando el cero que está en la pantalla que llevan los dos equipos. Lanzamiento de Puebla, bateo del número 44 sobre la línea, la pelota está viva, está en juego, corre el right fielder, corre el número 44 de Pehuajó, el señor López. Llegó a tercera y poncha.
Impresionante. Había hecho un excelente bateo sobre la línea de primera base, esforzando al right fielder. Era una corrida para dos bases. Intentó la tercera y en la tercera fue ponchado. Entonces, lamentablemente, se convirtió en el primer out y no en la primera esperanza para Pehuajó. Al bate, el número 92 de Pehuajó, el señor Cobras, juega de left fielder, de right fielder, perdón, en este equipo. Hay un strike en el juego. Hay un out. Lamentablemente, el jugador de Pehuajó, López, pensó que llegaba hasta la tercera con el batazo, pero no fue suficiente. Una bola a favor del jugador Cobras. Hay un strike, una bola, hay un out. Y lo atraparon en tercera base. Otro lanzamiento, otra bola de parte de Puebla. Dos bolas, un strike. Así están las cosas para el señor Cobras. Lanzamiento. La pelota fue strike en el criterio del árbitro. 2-2. Se baja una sutil silbatina desde la tribuna. El público no está de acuerdo con la decisión del árbitro, pero el público no es el árbitro. La cosa está en 2-2. Hay un out. Lanza Puebla. Alta la bola para Cobras. Hay cuenta completa para esta parte alta del tercer periodo. 0-0. Sigue el marcador. Este lanzamiento de Puebla define la cosa. Lanzamiento, abanica y es out. Se poncha, Cobras. Es el segundo out de Pehuajó. Es el segundo out. Celebra la Rufinita de Junín. Tienen la cuenta en cero. No han anotado, pero no les han anotado. Y ya tienen dos outs. Viene al bat el jugador número 12 de Pehuajó, Valench. Primer bate, que batea sobre el segunda, pasa al right fielder en un rebote y vuelve a correr nuevamente este jugador y llega hasta tercera y va a querer llegar a tercera. No, le dicen basta, hasta aquí llegó mi amor. Valench se queda en segunda, hizo caso de las indicaciones de Angelotti, que prácticamente de rodillas le pidió que no haga lo de López y se quede en la tercera. Hasta el casco perdió en el camino Valench. El primer bate en la lista de bateo del equipo de Pehuajó. Viene al bate el número 69, el pitcher, el señor Buenen, con un corredor en tercera que puede abrir la marca. Tienen dos outs. Puebla se prepara, pitcher contra pitcher. Lanza Puebla por el medio del plato. Se le escapa la pelota del catcher. Se barre. Se barre Valench. Y es la primera para Pehuajó. La primera. No tiene carrera. Se fue en cero Pehuajó, vale. No anotó nada. Pero es la cábala.
hay dos bolas. Me indican que Pehuajó tiene dos carreras, no una. No recuerdo haber visto la primera. Tres bolas en la cuenta. Dos out. Este es un strike, pelota que se fue de foul. Una mierda acá, boludo. Otro strike. La cuenta está completa. Otro bateo de foul. Hay dos out en la alta del tercero. Pehuajó va por dos. Contra cero de Junín. Sigue el duelo pitcher contra pitcher. Es bola. Va a primera base. Cuatro bombones. Llaman a reunión los de la refinita. Se les está escapando el partido. Están en la alta del tercero. Vamos a ver qué estrategia utilizan para frenar al pitcher de Pehuajó, que está corriendo desde la primera base. Toma posición el catcher de Pehuajó, el número 90, señor Balt. Ve las indicaciones de su coach. Se prepara para el lanzamiento de Puebla. Es alta. Es la primera bola. Nuevo lanzamiento de Puebla. Otra pelota elevada. Dos bolas. No hay strikes. Su pitcher está corriendo en la primera. 2-0 gana Pehuajó. Lanzamiento de Puebla. Otra pelota alta. La tercera. Parece que están tratando de usar la estrategia de engañar al bateador, haciéndole pensar que la pelota va a ir recta por el plato y se eleva la pelota. Entonces él va a abanicar. No está pasando, no se lo están tragando y ya hay tres bolas. Y es la cuarta. Pitcher y catcher ocupan primera y segunda base respectivamente. Hay dos outs. Viene al bate el número 32, el señor Lending, que es el center fielder del equipo. Va el center fielder. Aparentemente hay un relevo. Corredor de cortesía. Sale a correr el señor Cobras desde la primera base, en lugar de el señor Balt, catcher de Pehuajó. Así que left fielder y pitcher en las bases corriendo. Hay un strike. Hay dos outs. Lending se prepara. Puebla lanza,
batea de foul en la línea de primera base. Tiene dos strikes. El center field del equipo de Pehuajó. Siguen esperando avanzar el señor Warren Ibalt de Pehuajó. Perdón, Warren Pitcher y el left fielder, el right fielder Cobras de Pehuajó. Otro foul ball para el jugador del equipo Pehuajó, el número 32, Lending. Su cuenta está en dos strikes, no tiene bolas. Y eso lo sabe muy bien Puebla, que ve en él más una oportunidad de que se ponche, de que bate. Ahí viene el batazo, viene por la línea de primera. Trata de batir al jugador de primera. Pero eso es imposible. Y es out el tercero. Se acabó la... Vamos a la parte baja del mismo periodo. En un minuto nos vemos. Manager local. En la baja del cuarto, perdón, en la baja del tercero, al bate el jugador número 19, Gómez, para la Rufinita de Junín. Lanzamiento, es bola la primera. Hay una bola. 2-0. Gana Pehuajó. Abanica una bola alta. Lograron engañarlo a Gómez. Gómez tiene una bola y un strike. Le lanza muy cerca del cuerpo. Es bola. 2 bolas y 1 strike. Se prepara Gómez. Lanza Moren. Eso fue strike por el medio del plato. 2-2 está la cuenta. Gómez resiste. Lanzamiento muy abierta. Es bola. Se completa la cuenta. El primer bateador de esta parte baja. Señor Gómez. De la Rufinita de Junín, provincia de Buenos Aires. Lanzamiento es strike. Gómez había encarado para la primera base, pero no. Es el primer out de esta parte baja. Viene a relevarlo al bate el siguiente bateador, el número 33, Delgado. Es un jugador designado. Viene el lanzamiento. Esa fue bola. Una pelota cerrada por la línea interna del plato. Hay una bola. Hay un out. Se prepara Delgado. Lanzamiento. Abanica sobre una pelota que venía bajando. Es el primer strike. 1-1, una bola, un strike, un out, Pehuajó 2, la Rufinita 0, lanzamiento, alta, 2 bolas, 1 strike. Mira la pelota Moren, el pitcher de Pehuajó. Se prepara para el lanzamiento.
Delgado lo espera. Lanzamiento abierto y alto. Tiene tres bolas y un strike. Se está sintiendo el ritmo. Lanzamiento. Batea de foul, Delgado. Una pelota que venía en muy buena altura y posición. La cuenta está completa. Seguimos con un out. Dos Peguajó. Cero la Rufinita en la baja del tercero. En este torneo nacional de softball. Tulio Cialo como. Somos WM Sports. Hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Se prepara Delgado. Está esperando su definición en este tiro. Viene el lanzamiento. Bate de foul. Sigue con vida Delgado. Saluda para mi vieja que no me está mirando. Perdón, es Domínguez el jugador. 23. La casaca parecía 33. No, 23 es Domínguez. Y abanica Domínguez y se poncha. Y es el segundo out. Vuelve el número 46. Puebla, el pitcher del equipo de la Rufinita. Hay dos outs. Dos carreras a cero. Peguajó. Abanica. Batea de foul. Tiene el primer strike Puebla. Se prepara Monen para el segundo lanzamiento hacia Puebla. Pitcher contra pitcher. Lanza. Segundo strike. Pelota de foul. Es un desafío de pitchers. Le pide un poco de calma. El catcher, Amoren, el señor Balt. Sale picheo y abanica nuevamente, foul. Puebla no quiere irse sin pelear. Tiene dos strikes, no hay bolas en la cuenta y hay dos outs. Se prepara nuevamente Puebla. Lanzamiento. Otro foul. Alguien va a tener que ceder, como decía la película. Dos strikes, no hay bolas, dos outs. Y es la parte baja del tercero. Lanzamiento. Foul. Fue el catcher a alcanzar la pelota al pitcher de Peguajó. El juego se siente como detenido en el tiempo. Lanzamiento. Bola abierta, es bola. La primera. Dos strike y una bola. Viene el lanzamiento, batea de foul, es un fly alto, en línea de foul, el catcher trató de atraparla, no pudo, se salvó Puebla de milagro. El catcher puso el guante, no se puso debajo de la pelota, la perdió por un momento y eso le permitió a Puebla estar nuevamente en la caja de bateo, después de ¿cuánto? ¿Su sexto foul? Viene el lanzamiento.
Y es strike para el umpire. ¿Hay una pausa? Sí, para el umpire es strike. Consultó con su primera base. Se acaba la baja del tercero. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto con la parte alta del cuarto inning. Volvimos en la parte alta de la cuarta entrada. El bateador número 13 de Pehuajó, el señor Sosa, para enfrentarse a Puebla, el número 46 y pitcher del equipo de la Rufinita de Junín. Primer lanzamiento fue una bola. Segundo lanzamiento también fue una bola. Sosa está esperando su pelota. Lanzamiento. Strike. El árbitro lo declara strike. Dos bolas, un strike. Viene el lanzamiento de Puebla. Abanica Sosa. Es el segundo strike. 2-2. Puebla mira la costura de la pelota. Acomoda su mano oculta. Y va por Sosa. Muy baja. Una pelota casi de drop, diría yo. Quedó muy baja. La cuenta está completa. Lanzamiento de Puebla. Batea Sosa de foul sobre la línea de tercera. Muy débilmente salió de rebote esa pelota. Después de picar en el campo. La cuenta está completa. No hay outs en esta parte alta del cuarto. 2-0 Pehuajó. Lanzamiento abierto. Vino el cuarto bombón. Sosa está en primera. Ahora viene el bate del número 52 del equipo de Pehuajó, el señor Peralta, que juega en el left fielder para el equipo de las Casacas Negras. Se prepara Puebla para el lanzamiento. Peralta lo espera. Lanza. Abierta y alta. Strike. Le gustó al umpire. Es el primer strike para Peralta. Mira las indicaciones de su coach, el señor Angelotti. Viene el lanzamiento. Batea de foul. Segundo strike para el señor Peralta. Dos strikes y no tiene bolas. No hay outs. 2-0 gana Pehuajó. Esta es la parte alta del cuarto. Se acomoda Peralta. Le gusta la seña a Puebla. Se prepara. Lanza. Abanica Peralta y se puncha. Es el primer out que obtienen los jugadores de la Rufinita. Viene a batir el número 72, el señor Payela, que juega en la posición 3, primera base en el equipo de Pehuajó. Puebla se prepara. Payela también. Hace el lanzamiento. La bola es abierta y alta. La primera bola. Tuvo intenciones de lanzar el bate. Pagliari se contuvo. Primera bola para él. Hay un out.
Viene el lanzamiento de Puebla. Lanza. Abanica, es foul ball. Para Payela. Una bola y un strike. Payela mira las indicaciones de su coach Angelotti. Vamos a ver cuál es la estrategia. Se posiciona en la caja. Viene Puebla con el lanzamiento. La pelota fue abierta. Sosa intentaba robar la segunda. Volvió a tiempo. Intentó un toque. Payela. Que no se llevó a cabo. Por el lanzamiento de Puebla. Lanza Puebla. Batea Payela sobre la segunda. Agarra shortstop. Pisa segunda. Y es out. Sosa sale. Payela se queda en la primera. Hay dos outs. Payela en la primera. Hay dos outs. Viene a tomar su turno el bat el número 44, López. El jugador que batió para 2 y quiso correr para 3. Y en la 3 lo descubrieron y fue ponchado. Se prepara López. Pueblas lo estudia. Sabe que batea fuerte. Lanza abierto. Robo de Payela. Es ponchado. Es atrapado en la segunda base. Payela hace el tercer out. Se acabó la parte alta del cuarto. Y Payela sale rengueando de la segunda. Batea Rúa de Fly. Va giro y es out. Es el tercero. Y ya estamos. No lo convenció. De la posición del pie. Hay dos outs. Buenas noches desde el Nafaldo Carniel en Paraná, el estadio mundialista de softball de la provincia de Entre Ríos. Estamos relatando Junín versus Pehuajó. En este momento Pehuajó se está defendiendo. El resultado hasta el momento es Pehuajó 2, la Rufinita de Junín 0. Se encuentra el bate el jugador número 47, Jonathan Cabrera. Juega en la posición de shortstop. Tiene 2 strikes y va a ser cambio de bate porque considera que la responsabilidad de esto es del bate. Night outs, recién inicia la parte baja del cuarto. Lanzamiento, batea sobre el montículo, pasa al tercera, pasa al pitcher la pelota, el shortstop asiste y lanza finalmente hacia primera base. Lo que no evita que Cabrera se quede con la primera. Una serie sucesiva de errores. Una pelota escurridiza. Le permitió a Cabrera llegar a salvo a la primera base. Al bate el número 24, Orsi. Lanzamiento, hace un toque. Corren los tres. Corre primera. Corre primera, corre tercera. Todos fueron a buscar el toque que quedó ahí. Y primera quedó desierta. Cabrera podría haber corrido a segunda. Haberse ido a buscar una pizza y haber vuelto. Y estaría todavía jugando. Terrible error de parte de Pehuajó. Que podían haber tenido su primer out. O su doble play. En esta jugada. Al bate jugador García, número 22. Dos hombres, uno en la intermedia, otro en la inicial. Lanzamiento, trata de inventarse un toque, pero es strike. Le juega en contra. Tiene un strike. No hay outs. Esta es la parte baja del cuarto periodo. Son las 10:41 de la noche en la ciudad de Paraná. Otro lanzamiento bajo. Bola. Uno en uno. Una bola y un strike. Se contabilizan en la cuenta del pitcher de Pehuajó.
Las casacas negras. De blanco la Rufinita de Junín. Viene el lanzamiento. Batea de foul. Dos strike y una bola. En la cuenta. Del número 22 García. Corredor en primera. Cabrera. Lanzamiento muy alto y abierto. 2 por 2, 2 bolas, 2 strike. Se prepara García. Se la está jugando. Miren el lanzamiento. Eso fue strike. Indiscutiblemente. Hay un out. El primero de la Rufinita. Peguajó respira. Todavía está en problemas. Tiene dos corredores en el campo. Y recién tiene su primer out. Al bate el número 16, Albarracín. Batea Albarracín sobre la línea de segunda. Segunda se tira y atrapa. Pero pierde la pelota cuando va a hacer la jugada hacia primera. Y se le llenan las bases a Peguajó. Gran esfuerzo de parte del segunda base de Peguajó. Del señor López, el número 44. Consiguió atraparla, pero la pelota se le escabulló del guante. Y eso le dio tiempo a las bases a cargarse. El rancho se incendia para Peguajó. Cuando viene al bate el jugador número... No lo estamos viendo en este momento. 35, San Perro. San Berro, batea San Berro. Bateó doble play. No llegó al doble play. Hay un out. Muy bien. Out por primera y out por home. Anularon dos corredores, pero le quedaron la base llena. Dos outs para los amigos de la Rufinita. Muy bien el doble play, muy bien manejado. La amenaza igual sigue en el campo. Anularon al bateador y anularon al corredor de tercera, pero siguen con el rancho en llamas. Yoko al bate. La primera es una bola. Tienen dos outs. No tiene carreras la Rufinita. Y si Yoko la invoca, pueden meter cuatro o al menos dos para igualar la cosa. Lanzamiento. Yoko abanica. Se escapa la pelota. Se desliza. Safe. Safe. La primera de la Rufinita. Muy bien corrido por el número 24, Orsi. Desde la tercera, que anota la primera rayita para la Rufinita de Junín. La cosa está 2 a 1. Ya no es tan complicado. No se ve tan lejos. Aún tenemos corredores en segunda y corredores en tercera. Sigue bateando Yoko. Lanzamiento. Mala bola. La cuenta está una bola y un strike para esta situación. Espera Yoko. En la anterior ya ha pasado el bate, por eso fue strike. Otro lanzamiento y casi lo descaderan. Si no se mueve, dos bolas y un strike. Corredores en primera y en tercera. 3 a 1 está la cuenta, según figura acá. Strike, cuenta completa. Según nos indica la pizarra, la cuenta está 3 a 1. Ahora, 3 a 2 es lo que tengo. 3 a 1, dice la pizarra. Batea Yoko por segunda, segunda a primera. Primera es out. Se concretan los tres outs. Y sale de correr la Rufinita. Descontando un punto. Muy necesario para esta baja del cuarto. Volvemos en un minuto.
Bien, amigos, volvemos a esta parte alta del quinto periodo de este torneo nacional de softball Duilio hacia Locomo en la provincia de Entre Ríos, Paraná. La cosa está Pehuajó 2, la Rufinita de Junín 1. La Rufinita se defiende al bate, el número 44 de Pehuajó, el señor López. Se posiciona para amagar un toque, lanzamiento de Puebla, abanica y es strike. Es el primer strike a una pelota que vimos desde acá, muy abierta. Sigue las indicaciones de Angelotti, su coach. Se posiciona López nuevamente. Otra vez amaga hacer un toque. Puebla le lanza. Le lanza lejos. Es bola. Perdió el control de la pelota. Estamos en una bola y un strike. No hay outs. Recién abrimos la parte alta del quinto. Se prepara Puebla para el lanzamiento. Viene toque de López que se va de foul. Por la línea de primero corrían juntos él y la pelota hacia primera base. Pero el único que corría por adentro era él. La pelota iba por afuera. La cuenta está en 2 strikes y una bola. El árbitro nos da la razón. Una vez en la vida. Se prepara López. Puebla le lanza. Abanica y se poncha. Y es el primer out de Pehuajó en la apertura de este quinto inning. Al bate el número 92, el señor Cobras, el right fielder del equipo de Pehuajó. Se conocen con Puebla. Ya saben lo que da cada uno. Puebla se prepara. Le lanza como le gusta. Le amaga un toque y es strike para Cobras. Un strike. La Rufinita de Junín 1, Pehuajó 2, alta del quinto. Lanzamiento de Puebla. Batea, cobra sobre segunda. Picón de la pelota, la atrapa el right fielder. Pero no hay nada que hacer. Cobra celebra que está parado en la primera. Sin novedad en el frente, como decía la película. Y esperando que su compañero, el número 12, Valench, lo ayuda a continuar su carrera hasta el home, ampliando la diferencia de Pehuajó en una carrera más. Puebla se prepara para lanzar. ¡Lanza! Intento con mucha suerte de robo. Pudo regresar a la primera base. Valen se prepara. Cobras que amagó un robo que podía haberle costado la cabeza. Viene el lanzamiento. Abanica. Strike. Y son un strike y una bola para el jugador número 12 de Pehuajó. Sigue Cobras esperando en la primera la oportunidad de llegar a la segunda base en un descuido de la gente de la Rufinita. Puebla se prepara. Hace el lanzamiento. Hace el toque finalmente. Out en primera. Jugada de sacrificio. Cobras a segunda. Valen se poncha en jugada de sacrificio. Hay un out más. Son 2 outs los que tenemos en este momento. Viene a batear el número 69,
el pitcher del equipo de Pehuajó, Morens. Morens se posiciona. Pitcher contra pitcher. Puebla que le lanza. Abanica y es strike. El primero. Cobra sigue intentando hacer algún robo de bases. Adelanta unos pasos. Vuelve a la base. Lanzamiento. Abanica nuevamente el pitcher de Pehuajó y tiene el segundo strike. Se da cuenta que esa pelota no era strike ni por lejos. Se prepara Lucas Moren. El pitcher de Pehuajó. Lanzamiento. Batea sobre segunda por la línea. El right fielder la deja picar. Sin ninguna clase de problema. Cobra se anota. Se queda con la pelota el right fielder. En vez de jugarla al campo para interrumpir la carrera que estaba en segunda base de Cobra. Cobra sigue corriendo. Y anota la tercera de Pehuajó. Y su pitcher se queda en la primera. Así está la situación para la Rufinita. Una ventaja de 2. Le ha sacado Pehuajó. Ahora está el catcher de Pehuajó enfrentando al pitcher de Rufinita. Lanzamiento, bateo sobre la línea de segunda. Corre el right fielder. La pelota se va de foul. Sabían decirnos fly is out, pero acá nunca pasó. Es un strike para el catcher de Pehuajó. Puebla se prepara. Moren sigue en primera. Por lo que tenemos entendido es Lucas Moren, el pitcher del equipo de Pehuajó. Se prepara Valp para batear. Puebla le lanza. Batea en un picón a segunda. Segunda se protege, pero logra acariciar la pelota a esa primera base. Y este es el tercer out. Se acabó la alta de la quinta. Volvimos a este juego muy interesante entre nuestros amigos de la provincia de Buenos Aires, Pehuajó y Junín, la Rufinita. Queremos mandarle un gran saludo a los amigos de Mendoza que nos están siguiendo. Estaremos con ustedes transmitiendo Banco Mendoza Negro versus las Águilas de Corrientes el día 4 a las 18 horas. Si Dios lo permite, y los extra inning también. También le mandamos saludos a la gente de Junín, que nos está siguiendo. Su equipo, la Rufinita, está defendiéndose con uñas y dientes en este campo frente a Pehuajó. El resultado hasta el momento es 3-1 a favor de Pehuajó. Y el jugador que está al bate en este momento es el número 19, Gómez, que ya tiene 2 bolas en su cuenta y un strike. No hay outs. Esta es la parte baja del quinto. No hay hombres en las bases. Lanzamiento. Bola. La tercera. 3 bolas y un strike. Así que les agradecemos a los amigos del interior de la Argentina que nos están siguiendo esta transmisión de WM Sports. Hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Pelota de foul para Gómez. Cuenta completa. 2 bolas, 2 strikes. Lucas Moren sigue lanzando.
Bateo de foul hacia la zona de primera base. La red ha salvado varias cosas, entre otras a nuestro camarógrafo de primera. Gómez está agarrando la pelota muy atrasada y la está mandando hacia afuera por la línea de foul de primera base. Eso le indica al right fielder que la pelota, si la agarra, la va a mandar por ese lado. La pelota se le escapa al pitcher Morenci. Es primera base para Gómez. Gómez se ubica en la primera. Y al bate viene Domínguez. Gómez está en la inicial. Domínguez espera su turno. Y Lucas Moren va a ser el encargado de lanzarle. Para Pehuajó, los hombres de la casaca negra. Lanzamiento de Moren. Abanica Domínguez y es su primer strike. Gómez está analizando de qué forma se roba la segunda. Busca la oportunidad. Lanza Mores. Otra bola. Una y una en la cuenta para Lucas Moren, pitcher de Pehuajó. Domínguez espera. Aprueba el lanzamiento Lucas. Abanica. Strike. Hay dos strikes y una bola en la cuenta del jugador número 23, Domínguez, que juega en la posición número 4 en la segunda base del equipo de La Rufinita. Lanzamiento. Abanica Domínguez. Gómez sigue esperando en la primera. Se ponchó. Fue todo para Domínguez. Es el primer out en esta parte baja del quinto inning. Al bate el jugador número 46, el pitcher Puebla. Pitcher contra pitcher, Lucas Moren versus el señor Puebla. Lanza y es bola la primera. Hay un out. Corredor en primera. La Rufinita quiere avanzar. Necesita dos más para empatarlo. Lanzamiento, bateo de fly alto. Cae entre segunda y center. Es propiedad del center. Es el segundo out del señor Puebla. Gómez retrocede hacia la primera base. Estamos en dos outs en esta parte baja del quinto. Viene al bate el número 47, señor Cabrera, shortstop del equipo de La Rufinita de Junín. Hay dos outs, 3-1 el marcador, parte baja del quinto. Lanzamiento de Lucas, la bola es alta, es bola, catcher lanza la bola primera. Por las dudas, para que Gómez no se entusiasme y quiera llegar hasta la segunda base. La cuenta está en una bola. No hay strikes. Lanzamiento. Otra bola más. Las pelotas se elevan, van altas. Cabrera las ve bien. Las deja pasar. Pehuajón está en un aprieto, pero no se puede dormir. Esa pelota fue strike. Pasó por el mero medio, como suele decir un amigo. 2-1. Dos bolas y un strike. Espera Cabrera. Lanza Moren. Es bola. Sigue amagando con el robo Gómez. Corre el riesgo de que lo enganchen en un renuncio y se convierta en el tercer out de su equipo. Lanzamiento. Esa es la cuarta bola. Finalmente consigue Gómez la segunda base
gracias a las cuatro bolas que le prodigaron a su colega Cabrera, hombre en la inicial y en la segunda. Llega el siguiente bateador, el número 24 de la Rufinita, el señor Orsi. Se prepara, Moren lanza, batea de hit hacia el left fielder, disparo, lanza al left fielder, hacia tercera, pasado, anota Gómez. Anota Gómez y se quedan parados, se queda parado Cabrera. Muy buen batazo de Orsi, bateó para dos. Orsi parado en segunda. Cabrera parado en tercera. Y anota la Rufinita de Junín. 2-3 el resultado. A uno de Pehuajó, la carrera está en el aire. Se prepara el bateador de la Rufinita. No puedo ver bien el número desde aquí. Batea de hit sobre tercera, el número 22, García de nuevo. Y anota otra carrera más. Está empatado, Cabrera anotó. 3-3, está la marca. Excelente el batazo de García. En la inicial, García. Orsi en la tercera. Esto se puso sabroso. Amerita que Pehuajó se reúna en el círculo central y debatan qué van a hacer de su vida. Venían con 5 innings, por 5 innings, sí, con una ventaja de 2. Junín los empató. Tiene un hombre para anotar en la tercera, un hombre en la primera. Y esto todo fue a fuerza de palo. Esto no fue error, esto no fue otra cosa más que garrotazo. Los dos últimos o tres últimos bateadores de Junín, desde Cabrera, Orsi y García, han empujado el empate de la Rufinita de Junín. Lanzamiento. Abanica el número 16 al Barracín. Le entró el apuro. Tiene que tomar con calma la situación. Hay dos outs en esta baja del quinto. Lucas Moren lanza. La pelota está abierta. No pasó el bate. No pasó el bate. Pero bueno, sin embargo, le cuentan el strike. No nos pareció que haya pasado el bate por el plato. El jugador Albarracín tiene dos strikes. Hay dos outs. Bola, baja y a los talones. Esperando anotar los jugadores. Batea de foul al Barracín. Con toda la furia. La cuenta está en 2-1. Hay dos outs. Están igualados en el marcador, 3-3. Ahora, ya fue en este quinto, en esta baja. La Rufinita acomodó las cosas a su favor. Porque tiene un hombre en tercera y un hombre en primera. Tiene dos outs. Y se acaba de ponchar al Barracín. La cosa quedó igualada. Seguimos en la apertura del sexto. Bueno amigos, buenas noches en la alta del sexto. Están enfrentándose la Rufinita de Junín versus Pehuajó. 3-3 el resultado. Aquí en este estadio mundialista, en este nacional de softball, el vigésimo. Duilio Sialocomo. Está el bate en este momento Pehuajó. La Rufinita ha empatado el partido. Están confiados, se sienten bien. Van por todo. Puebla en el montículo esperando al primer
pateador del equipo de Pehuajó, el señor Lendín, es el center fielder del equipo. Se prepara. A Puebla le gusta la señal. Hace el lanzamiento. Y le arranca los tobillos a Lendín, que se gana la primera base. Se revisa el tobillo, Lendín. Va a primera a ver cómo está. Puebla lo saluda al jugador del equipo de Pehuajó. Le pregunta si se encuentra en condiciones. Está todo bien. Seguimos adelante. Sosa al bate. Abanica Sosa y tiene el primer strike. Sosa es el jugador del shortstop del equipo de Pehuajó. Puebla se prepara para lanzarle. Batea de hit sobre el center. Pasa al segunda. Excelente la corrida. Muy bien, quedó en tercera base. Excelente el batazo. Fue un batazo para dos, pero que lo llevó a la primera nada más. Hay hombre en primera, hay hombre en tercera. A un tris, como se dice, Pehuajó de aumentar o de hacer una diferencia. Están empatados 3-3. Viene el 87 al bate. El señor Basonín. Se prepara Basonín. Espera el lanzamiento de Puebla. Puebla lanza, abanica y es el primer strike. Junín se reacomoda en el campo. Basonín se pone en la caja. Espera el lanzamiento de Puebla. Lanza. La pelota pica antes del home. Una bola y un strike. No hay outs. 3-3 el marcador. En este vigésimo torneo nacional de softball. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la provincia verde. Lanza Puebla, amaga un toque, hace toque, se lo lleva puesto y la pelota sale de foul. Marchó con todo y pelota y se fue el foul. Pide tiempo Junín. El marcador está en 2 strikes y una bola para Basonín. Hay consulta entre los dos árbitros y lo dan por ponchado por llevarse la pelota puesta. Es el primer out para Pehuajó. El número 87. Seguimos con corredores en primera y en tercera y va a batear el número 72. El señor Payela, primera base del equipo de Pehuajó. Lanzamiento de Puebla y abanica. Es un strike. Ya tienen un out. Angelotti le indica a Payela la estrategia para enfrentar a este pitcher. Lo que necesita para que entren sus jugadores y anoten. Lanzamiento, intenta un toque que se va de foul. Esa es la estrategia. Podríamos decir que es un toque de sacrificio. Hay un out solo. Intentan que el jugador que está en la tercera quizá llegue a anote. O el corredor que está en primera ocupe su base. Lanzamiento, bola alta. 2 strikes y una bola en la cuenta. De pitcher Puebla de la Rufinita. Las casacas blancas y verdes.
Se prepara Puebla, lanza, intenta Pachela y se poncha. Es el segundo out para su equipo. La situación quedó en veremos. Las esperanzas están depositadas en López, el número 44. Y a la vez, segunda base del equipo de Pehuajó. Se reúne Junín en el medio para ver cómo ponchan a López. Tienen confianza. Esperan en la parte baja del sexto poder hacer ellos la diferencia. López se prepara. Puebla le lanza. Abanica, es el primer strike. Inmóviles en primera y tercera los jugadores de Pehuajó. No han podido avanzar ni siquiera por medio del robo, aunque sea la segunda base. Pelota descontrolada del catcher. Va al home, va a todos lados la pelota. Finalmente consiguen que Lending anote una carrera y que Sosa llegue a la tercera. Así está la cosa. Pehuajó 4. A 3, la Rufinita. Un error en una pelota, en un white pitch, que no pudo recuperar a tiempo el catcher. Varias indecisiones para llegar a tomar la tercera de parte del jugador de Pehuajó. Finalmente, la cosa quedó así como la ven. López batea de foul nuevamente. La cuenta de López está en 2 strikes. Hay 2 outs. 2 strikes y 1 bola. Hay 2 outs. La bola fue la que permitió la diferencia de marcador del equipo de Pehuajó. Por un pequeño descontrol de la Rufinita en un momento. Lanzamiento de Puebla. La pelota salta y lejos. 2x2 es la cuenta. 2 bolas, 2 strikes. Hay 2 outs en la baja del sexto. 20º torneo nacional de softball en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Torneo organizado por la Asociación Paranaense de Softball. Se prepara Puebla para el lanzamiento. López lo espera. Abanica y se poncha López y es el último out. Y así se va la alta del sexto. Volvemos en un minuto. Muy bien, amigos, volvemos a la baja de la sexta. Aquí en el Estadio Nacional de Softball de Paraná, Entre Ríos. Estamos con un partido con la Rufinita versus Pehuajó. Estamos definiendo, en este momento hay un cambio de pitcher en el equipo de Pehuajó. Estamos viendo quién es el nuevo pitcher para Pehuajó. Lucas Moren, obviamente, ha pedido el relevo. Así lo ha decidido su coach. Viene el número 32 a pitchar. El señor Lendín ahora es el pitcher. Ahora es el pitcher para Pehuajó. Lanzamiento, vuela la primera. Vibra Entre Ríos con este fin de semana de corsos de carnaval al sonido de las comparsas y con el sonido del bate en este Nacional de Softball de Paraná. Es el primer strike. 1 bola y 1 strike. No hay outs. Recién inicia la baja del sexto. Al bate está el número 77,
el señor Escobar, que batea, pero no tiene suerte y es ponchado en la primera. Es el primer out para nuestros amigos de la Rufinita. El marcador sigue 4 por 13, ventaja Pehuajó. Al bate Sánchez, el jugador número 1. En este equipo de la Rufinita. Lanzamiento. Strike. El primero. Hay un out. Se prepara el pitcher. El señor Lending. Abanica. Strike 2 para Sánchez. El tercer lanzamiento de Lendín para Sánchez. Gana Pehuajó 4-3. Abanica y se poncha. La pelota se descontrola, se le pierde. Sin embargo, recupera Lendín. Hace el envío a primera base. Y Sánchez no tiene qué hacer. Es el segundo out para la Rufinita. Se repuso rápidamente el señor Balt, catcher de Pehuajó. Y en una muy buena maniobra entre él y el pitcher, hicieron el envío a primera base, que acabó con la carrera de Sánchez, dando lugar al número 19 de la Rufinita, el señor Gómez. Despobladas las bases de casacas blancas. Lanzamiento y es strike, el primero. Gómez todavía no entiende dónde pasó esa pelota. Nuevo lanzamiento de Lendín. Batea sobre la línea de tercera. La toma el shortstop, la manda a primera. Primero se tira, no la alcanza. Está salvo Gómez. Sin embargo, intenta o amaga intentar robar la segunda. Y había una bazuca preparada para la segunda base y Gómez no iba a tener la posibilidad. Al bate, Domínguez, el número 23. Tratando de acompañar a Gómez en la movida de llegar a segunda y volver a emparejar el encuentro. Lanzamiento de Lendín, abanica Domínguez. No toca la pelota, eso le permite a Gómez llegar a la segunda base casi esguinzándose porque hizo un mal movimiento y quedó rengueando. Ahora se lo ve bien. Domínguez está preparado. Hay un strike en la cuenta de Domínguez. Lanzamiento de Lendín, abanica Domínguez nuevamente, dos strike. Tiene dos y hay dos outs. Junín la tiene que pensar muy bien. Le queda el último periodo. Y se acabó lo que se daba. Hay un llamado del cuerpo de planilleros para el árbitro. La situación está con dos outs y dos strikes. Al bate Domínguez. Foul. Para Domínguez. Ya tiene dos strikes. Ya no tiene el agua al cuello, la tiene en la nariz. Tienen que tranquilizarse y esperar el lanzamiento. La gente de Junín, si quiere hacer que su gente avance, tiene un corredor en la intermedia. Gómez en la intermedia. Su tercera base. Abanica. Y abanica de foul. Sin embargo, aparentemente no fue foul. Hay indecisión.
Piden tiempo para unos jugadores. No fue foul. Para otros sí. Vuelve a batear el jugador número 23. Vuelven a entrar los jugadores de Pahuajó al campo, que ya se estaban retirando porque lo daban por consolidado el tercer out. Pero no lo fue. La cosa sigue todavía entonces con Domínguez. En la caja esperando el envío. Viene el lanzamiento. Batea sobre línea de segunda. Pica delante de la nariz del right fielder. Y anota el empate Gómez para la gente de la Rufinita. Lo que querían. Y Domínguez se queda muy bien ubicado en la primera base. Y esto parece de ciencia ficción. Van a reclamar los jugadores de Pehuajó diciendo que Gómez no pisó el home. Sin embargo, el árbitro hace oídos sordos y le dice al jugador número 46, el pitcher del equipo de Junín, que se posicione en la caja de bateo. La cosa está 4 por 4 en el cierre de la sexta. Domínguez en la primera y abanica Puebla con mucho entusiasmo. Puebla la quiere sacar del campo y mandarla a la provincia de Santa Fe, que no está a muchos kilómetros de donde está este estadio, pero que son unos cuantos. Así de fuerte abanicó. Domínguez espera en la primera. Puebla en la caja espera el bateo. Lanzamiento, es bola, roba Domínguez y llega con seguridad Odol a la segunda base. La cuenta está en un strike para el amigo Puebla y una bola repartida. Tienen dos outs. 4 por 4 empatado el juego. Otro abanique de Puebla. Es su segundo strike. Puebla se está arriesgando. Tiene que pensarlo un poco más. Tiene un jugador en la intermedia. Están empatando el juego. Abanica, salta la pelota. 2 por 2. 2 bolas, 2 strike. Y Domínguez amenaza con robarse todo. Quiere la tercera. Lanzamiento, batea Puebla sobre la línea. Se le cae la pelota al left fielder. Corre Domínguez, se cae el left fielder con la pelota. Puebla se queda quietito en la primera. Podría haber llegado sin dificultad a la segunda. Junín se pone en ventaja por una carrera 5 por 4 en esta baja de la sexta. Una serie de desaciertos en el campo largo de Pehuajó. Un rebote de la pelota. Left fielder confió que la pelota quedaba dentro del guante. La pelota se le cayó y siguió corriendo. Cosas que suceden en el juego. La paz que reinaba en Pehuajó ya no reina y desconcierto. Igual la diferencia es muy escasa. 5 a 4. Es un punto. Hay dos outs. Y viene a batear el número 47. Cabrera. Cabrera está esperando. Puebla está en primera. Lanzamiento. Va de toque. Que va de foul. Es el primer strike contra Cabrera. Muy alto el strike. Era alta la pelota. Y Cabrera le puso el bate. Por eso el strike fue tan lejos. Se prepara Cabrera nuevamente. Lanzamiento. La bola fue alta. Hay una bola y un strike en la cuenta. Puebla sigue esperando en la primera base. Afina las láminas de su spike para correr a segunda.
Cabrera se prepara. La pelota vuelta, es la segunda bola. Dos bolas y un strike. Y robó Cabrera. Y es out. Es out. Todavía no entendemos por qué Puebla robó segunda con la pelota en home. Innecesariamente se arriesga Puebla a robar la segunda base con una pelota tranquila en el home. Confió en sus piernas y no confió en el brazo del catcher, y este fue el resultado. Volvemos con la apertura del séptimo en un minuto. Volvemos al Estadio Mundialista de Paraná, donde se está disputando este Nacional de Softball, el vigésimo. Va ganando en este momento Junín, 5-4 a Pehuajó, con un primer strike del señor Puebla, pitcher de la Rufinita, para el 92, el señor Cobras, right fielder del equipo de Pehuajó. Hay un strike en la cuenta. Va lanzamiento. Toque. Corre Cobras. Y anota sin ninguna dificultad. Llega a primera base. Corrió el segunda. Corrió el primera. Corrió el catcher. Esa pelota que iba por la línea de primera. Corría junto a Cobras la pelota. Nadie lo ponchó. Cobras está parado con mucha tranquilidad en la primera. Y al bate se pone Valenche. El número 12. Desde acá le queremos mandar un enorme saludo a Agustín, nuestro colega y amigo, periodista y locutor en las transmisiones de vóley de los torneos de Abad de Buenos Aires. Un abrazo inmenso del equipo de WM Sports a su amigo Agustín. Abanica el número 12, Valench. Tiene un strike en su cuenta. No hay outs. Hombre en primera. Es Cobras el right fielder, que llegó con un toquecito, como quien no quiere la cosa y el descuido, buscando igualar. Bateo largo de foul sobre la línea de primera. Valench vuelve nuevamente. Ya se vio la potencia. El right fielder no se va a poner tan cerca del campo corto para esperar a este bateador. Vuelve Cobras a primera. Se prepara Pueblas para hacer el lanzamiento. Es el número 46 del equipo de la Rufinita de Junín, provincia de Buenos Aires. Viene el lanzamiento. La pelota fue alta, se le escapa del catcher. Cobras llega con seguridad a la segunda base. Podemos decir que Cobras pasó a cobrar por este error. Ahora tenemos un hombre en la intermedia. Y los peligrosos batazos de Valench. Hombre que gusta batear sobre la línea de segunda. Amaga y swing. Dos strikes y una bola en la cuenta. Puebla puede estar cansado también. Son las 23:40 en la ciudad de Paraná. No hay outs. Y Pehuajó no se rinde ni se rendirá. Viene el lanzamiento de Puebla. Abanica y se poncha. Mientras tanto, Cobras trata de amagar un robo. Vuelve a la segunda base. Es el primer out para esta parte alta del séptimo. Va a batear el pitcher, el número 69, Lucas Moren. Para Pehuajó.
corredor en intermedia. Se prepara Puebla, lanza, amaga toque, pelota que sale sin control. Cobra, se queda con la tercera. El pitcher de Pepo Bajo se queda con una bola. Sin embargo, la pizarra registra que es un strike, aunque no pasó el bate. Hay un out, un strike. Por uno gana Junín. Y vuelve a la caja el pitcher de Pehuajó. Lanzamiento. Bola en la pelota. No le gustó al umpire. Tienen una bola y un strike. Hay un out. Alta el séptimo. La rufinita de Junín gana por 5-4 a Pehuajó. Lucas Moren nuevamente. Una bola y un strike. Dos bolas. La pelota rebota y vuelve al campo cuando Cobras intentaba cobrarse el home. Estamos en dos bolas y un strike. Hay un out. Y ahora Cobras está en tercera. Peligra la situación de Junín. El pitcher tiene que relajarse y cerrarlo acá. Bola. Envío a tercera. Safe. Cobras el lanza de cabeza sobre tercera base. A pesar de los esfuerzos del tercera de Junín. Sigue en carrera. Tres bolas y un strike es la cuenta. Lucas Moren trata de hacer entrar a su hombre y posicionarse. Lanzamiento, amaga. Y ese strike, el segundo. La cuenta está completa para Lucas. Angelotti le da las indicaciones del caso. No necesita Pehuajó un out más teniendo un hombre en tercera. Se prepara el lanzamiento de Puebla. Lanza, abanica. Foul. Regresa a tercera base, Cobra. La rufinita se salvó por un foul. Porque si no hubiera rozado en la punta del bate del pitcher de Pehuajó, Cobras hubiera anotado el empate para Pehuajó. Se prepara Puebla. Lucas lo espera. Lanzamiento. Batea largo y atrapado. Es out. Lanza de nuevo el center sobre el shortstop. Hay dos outs. Hay dos outs, señor. Hay dos outs. Lucas dice que no, que la pelota fue atrapada de picón. Es out. No quiere mirar al umpire de home. Lucas, el pitcher, es out. Son dos outs. Pensamos que la pelota lo bañaba el center field y que entraban todos, hasta los que estaban en la tribuna. No fue así la situación. Y Cobras se quedó con las ganas de cobrarse el home. La deja en las manos de su catcher. El señor Balt. Hay dos out. Hombre en tercera. Lanza Puebla. Batea. Atrapa. ¡Boy! Un error. Empató el partido Pehuajó. Cuando tenía el partido definido, la rufinita se lo empata Pehuajó. Un bateo sobre el pitcher hace que este pierda el control. La pelota va hacia segunda. Segunda no la puede retener. Desde el piso se la lanza a primera. Primera tampoco la puede retener. Y ahí tenemos el catcher de Pehuajó posicionado y anotada la carrera por Cobras. Igualado 5-5 en la alta del séptimo. Lanzamiento de Puebla. Bateo de foul.
Dice el árbitro que la pelota está en juego. Ah, no, es foul. La pelota picó en la línea y antes de la primera base salió del campo. Y los jugadores corrían como desesperados. No nos parecía que la pelota estuviera viva. Así que tenemos acá dos outs y un strike. Tenemos a Val parado en la primera base y al número 32. Lending con su primer strike. Envío y es alto, es bola. Están igualados, es la posibilidad de Pehuajó en las piernas de su catcher de sacar la paridad. Aún así le quedaría todavía el turno de bateo para la gente de Junín. Batea de largo el número 32. Lending. La pelota se va a la calle. Tiene otro strike. 2 y 1 es la cuenta. Batea con mucha seguridad. Está agarrando la pelota un poco atrasada. Si se mueve unas décimas de segundo antes, muy posible que esa pelota viaje al center o al right fielder y no la puedan agarrar porque le pega muy duro. Para el lanzamiento, batea de picón, pasa al tercera, llega al left fielder. El left fielder se enreda con la pelota. Por suerte, puede jugarla con el shortstop. Hombre en la inicial y en segunda. Apenas por pocos centímetros, a pesar del esfuerzo del tercera base, la pelota pasó por sobre el guante, se estiró lo más que pudo. Hay dos outs, hay un hombre en primera y un hombre en tercera. El catcher y Lending ocupan esas bases. Están igualados en 5. Siendo las 11:48 de la noche en la ciudad de Paraná. Todavía no sabemos quién se lleva este cotejo. Hay olor a extra inning en el campo. Veo muchos gestos de no. Abanica el número 13. Sosa. Es su primer strike. Hay dos out. Sí, se van en el empate. Una carrera que haga la Rufinita define la cuestión. Lanzamiento de Puebla. Otro strike para Sosa de foul ball. Prácticamente las 12 de la noche. Larga la jornada. Se prepara Sosa. Lanzamiento de Puebla. Batea sobre Puebla. Puebla a primera. Se acabó lo que se daba en esta situación. Igualados a la baja del séptimo. Silva, muchachada de Junín, anota una sola carrera. Esto se termina. Vamos a esperar a ver qué hace Pehuajó. Volvemos. Buenas noches, amigos, muy bien. Aquí estamos en la baja de la séptima edición, del séptimo capítulo de este encuentro, en empate a 5 entre los equipos de la Rufinita de Junín y Pehuajó. Al bate el número 17 de la Rufinita. Perdón, el número 77 de la Rufinita. 47, cualquier cosa. Batea de toque a primera. Es el primer out. Perdón, era el señor Cabrera, el número 47 que estaba. Los números son muy cuadrados y se pliegan de manera diferente en la ropa. Parecen otro.
Cabrera es el primer out para la Rufinita. Al bate el número 24. Batea el señor Orsi. Tiene el primer strike. La Rufinita necesita una carrera. Necesita asegurarse en las bases para terminar este encuentro. No necesita un jonrón. Necesita jugar inteligentemente. Lanzamiento. Abanica. Segundo strike. Esperando el lanzamiento. Batea el señor Orsi. La pelota pica adelante del segunda base. Orsi se asegura la primera. Ahora le cabe la responsabilidad del señor Albarracín. Es el siguiente. Después del número 22 García. Va el coach a darle indicaciones. El señor Hernández es el coach para la Rufinita. Un strike en la cuenta para el número 22 García. En primera base, el señor Orsi esperando su oportunidad. Larga la pelota, corre, corre nomás. Y hasta allá llegó Orsi en la segunda base, está en la intermedia. Un lanzamiento sin control de parte del pitcher de Pehuajó. García está esperando. Lanzamiento. Bateo de foul. Es el segundo strike. Hay un strike y una bola. Y una bola tiene García. Hay un out. Lanzamiento, abanica y se poncha García. Es el segundo out a favor de la gente de Pehuajó. Esto tiene olor a extra inning. Ahora sí, viene Albarracín. Mientras se prepara. Ups. Strike. El primero. El número 77, Escobar. Se prepara para ir después de Albarracín. Albarracín tiene que envasarse. Lanzamiento. Strike el segundo. Alguien se quiere ir a casa. Dos strikes al Barracín. Hay dos outs. 5-5. Baja del séptimo. Roba tercera base. Orsi se queda con la tercera. No lo puedo ni creer. Es el momento para que Albarracín cause alguna clase de descontrol. Bate de foul. Tiene dos strikes Albarracín. Tiene que esperar. Está tirando con cierto descontrol. Lenin, el pitcher de Pehuajó, está cansado. Otro bateo de foul en la línea de primera. Este no es el momento de ser el héroe, sacándola del campo. Es el momento de hacer que entre esa carrera.
El equipo que está en mejor posición en este momento es Junín. Con una sola persona que pise, se acaba el partido. Y ganan. Hay que jugar con inteligencia. Lanzamiento. Otro bateo de foul sobre la línea de primera. Albarracín está bateando demasiado atrasado. Un par de milisegundos antes. Y esa pelota puede ser un muy buen hit entre la línea de primera y segunda. Pero tiene que relajarse. Peguajó está apuntando, obviamente. Obviamente. Peguajó está tratando de que se ponchen todos porque ellos quieren ganar el partido. Batea por encima del segundo. Lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue. Junín ganó. Junín ganó. Junín ganó. Junín ganó. Se terminó. Albarracín tomó esas dos milésimas de segundo. Batió entre la línea de primera y segunda. Llegó a primera. Llegó a primera. Y se anotó la carrera. Ganó Junín. 6-5 en un partido vibrante. Realmente excelente lo de Albarracín. Muy buen hit. Esperamos que hayan disfrutado ese partido. Saludos a todos los que nos ven. Saludos a Canadá. Sabemos que nos están mirando desde allá. Gracias por seguirnos. Y esto ha sido todo por hoy. Así han terminado la primera jornada del vigésimo nacional de softball de la ciudad de Paraná. Con estos cuatro cotejos. Mañana, desde temprano, arrancamos con Estudiantes de Paraná contra los Tigres de Pilar. Veremos qué nos depara el día. 8:30 de la mañana empieza la diversión. Los esperamos en la próxima. Los saluda a todos ustedes el equipo de WM Sports. Hacemos que su deporte no se vea como un juego. Hasta mañana. Batea Rúa de Fly. Giro y es out, es el tercero. Y ya estamos. No lo convenció en la posición del pie. Hay dos outs. La Asociación Paranaense de Softball les da la bienvenida al vigésimo Campeonato Argentino de Clubes, Duilio Sialocomo. Duilio Sialocomo. El mejor softball del país en la ciudad de Paraná. Bienvenidos a la capital nacional del softball. I wanna play a game.